Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes en la mano? Cámara. Es una buena cámara. ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? Espera, ¿has encontrado algo? ¿Alguien sabe qué va a fotografiar Pocoyo? ¡Manzana! ¡La manzana! ¡Sí, es una manzana! Va a ser una foto muy bonita. La manzana. Cámara. Tienes razón, Pocoyo. La cámara ya no está aquí. Me pregunto dónde estará. ¡Foto! Mira, Pocoyo. Es una fotografía de un pie rosa. La persona que cogió la cámara ha dejado una pista. ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara. Ese pie rosa... ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? Lula. Hola, Lula. Buen perro, Lula. ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡No es el mismo pie! Yo tampoco lo creo. Esto es un misterio. ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! ¡Esto se pone interesante! Sí, son ruedas. Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? Veamos. Si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Mochila. Mochila azul. Déjame pensar. Yo he visto esa mochila azul en otro lugar. ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo?
te rindas, Pocoyó. Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo. Analicemos las pistas. Un pie rosa, un patinete y una mochila azul. ¿Quién tiene un pie rosa, conduce un patinete y lleva una mochila azul? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyó! Todas las pistas conducen a Eli. ¡Ella tiene la cámara! ¿Vamos a buscarla? ¡Bravo por Pocoyó! Has descubierto quién tenía la cámara. ¡Brillante! Pocoyó, Eli solo jugaba. Poneros para la foto. Una de todos juntos. Me encanta. ¿Sonreír? Esto es lo que yo llamo una foto artística. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima!